Bueno, lo que yo creo es que Chile ha convertido esto que alguna vez se describió como poder conceptual, ¿no? Lo ha convertido en una fuerza real. Efectivamente, de los países de América Latina es probablemente el que está más cerca de los niveles de los países desarrollados. Y como es lógico, enfrenta por lo mismo tensiones sociales que están derivadas de esa situación intermedia, digamos, o sea, demandas de primera generación superpuestas con las demandas de segunda generación, como las del medio ambiente, las minorías étnicas, minorías sexuales, en fin. A mí me parece que los países de América Latina harían bien en seguir con atención lo que ocurre en Chile, porque probablemente aquí están ocurriendo cosas que les van a ocurrir a ellos después. Que en la medida que mantengan su crecimiento, como lo están manteniendo en estos años, ¿verdad? Van a empezar a enfrentarse con fenómenos que ya ocurrieron o que están ocurriendo en Chile. Y si para los chilenos han sido novedosos y difícil enfrentarlos, para quien los haya seguido con atención y con frialdad desde fuera, puede ser muy útil como lección.